Primero quiero agradecer a los miembros de la comisión directiva por invitarme a presentar a esta invitada de lujo, que es la disertante del sector de oftalmopediatría, la doctora Ofelia Brugnoli de Pagano, Marita, para los que la conocemos un poco más y la queremos. Bueno, Marita es una referente del estrabismo y la oftalmopediatría a nivel nacional, es ex profesora de oftalmología de la Universidad Nacional de Cuyo, fue jefa de la sección de estrabismo del Hospital Central de Mendoza por más de 30 años, no sé si era necesario decir esto, y esto habla de la gran experiencia que tiene, y actualmente se desempeña como oftalmóloga de Centro Visión y Clínica de Oftalmología de Mendoza. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, del cual pocos tienen experiencia, y ella es una de esas personas, que es cirugía refractiva en niños y adolescentes. Así que bueno, muchas gracias Marita por aceptar la invitación y te agradezco mucho porque cada vez que tenemos una duda, generosamente, siempre nos las resolves. Así que bueno, adelante y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad de Oftalmología de Rosario por haberme invitado a participar en este evento científico y haberme permitido que hable de un tema que es muy apasionante, que es la cirugía refractiva en los niños. Yo agregué niños y adolescentes. Así que bueno, vamos a entrar en el programa. En general en estos temas trabajo con mi hija Gabriela, que es especialista en córnea, así que me asesora bastante desde ese punto de vista y también en las presentaciones afuera con el inglés. Gracias. Vamos a hablar rápidamente, refrescar algunos conceptos de ambliopía. Ambliopía es visión disminuida por estímulos insuficientes en el periodo crítico del desarrollo. Este periodo crítico va desde los 2 meses a los 9 años de edad. Tenemos que saber que la plasticidad nunca se pierde totalmente. La ambliopía se da en el 2 al 5% de la población y hay un 50% de casos que son por anisometropía. La anisometropía es ambliopizante para miopías mayores a 3, o sea, diferencia mayor a 3 entre los dos ojos, hipermetropía mayor a 1 entre los dos ojos y astigmatismo mayor a 1,5 en niños mayores de 3 años. Y en cuanto a las isometropías altas, también pueden ser ambliopizantes y se da en casos de miopías mayores a 8, hipermetropía mayores a 5 y astigmatismo mayores a 2,5 también en niños mayores de 3 años de edad. El tratamiento convencional, muy conocido por todos los oftalmopediatras, es corregir errores refractivos significativos, ocluir el ojo sano, penalización óptica o farmacológica y obtener medios transparentes claros. ¿Qué ocurre? Si le damos a un niño anteojos con alto poder refractivo, sobre todo cuando hay anisometropía, esto va a causar aniseiconía, astenopía, diplopía, pérdida de la estereopsis, distorsión de imágenes y efecto prismático. Las consecuencias de que muchos chicos no quieren usar el anteojo, porque si ven bien con un ojo, ¿para qué se van a poner lentes que les resultan tan molestos? En consecuencia, caen en la miopía. Una opción no son los lentes de contacto, pero tienen alto costo, intolerancia con el uso prolongado, infecciones, pérdidas, dificultad para ponerlas y sacarlas en los chicos. En cuanto al parche, hay algunos que los toleran muy bien, otros que no quieren saber nada y, en fin, unos sí, otros no. Entonces, cuando se nos produce la ambliopía refractiva, ¿qué hacemos cuando no logramos revertirla? Pasa el tiempo y el chico o no hace el tratamiento o aunque lo haga, no progresa. Bueno, pensamos, si algunos adultos con ambliopía por anisometropía, luego de una cirugía refractiva, mejoran su visión, los niños que tienen una plasticidad sensorial mucho mayor pueden mejorar. Entonces, niños con defecto refractivo severo no corregido, que no responden a la terapia estándar, si no hacemos nada van a caer en la ambliopía. Cuando sean adultos, las posibilidades de recuperación serán pocas. Y complicaciones con la cirugía refractiva son raras y tienen tratamiento. Vamos a ver ahora rápidamente cómo es la cirugía refractiva LASIK, que es el láser en córnea previo tallado de un flap corneal. Aquí está aplicado el anillo de succión
humedecemos, colocamos entonces, pasamos el microquerátomo, lo retiramos y tenemos ya el flap realizado. Hacemos siempre previas unas marcas en córnea para luego reposicionar correctamente el flap. El flap es levantado con mucho cuidado, como vemos aquí. Luego secamos el lecho, le pedimos al paciente que fije la luz en el láser, en la luz del láser, y activamos entonces el registro de iris para que el láser reconozca el iris del paciente, y además acá estamos ya tallando con el láser, que son segundos lo que dura. Y luego que hemos hecho el tallado, lavamos el lecho, reponemos el flap y se acabó la cirugía. Vamos a ver ahora el láser en superficie, al que llamamos PRK. Previo a colocar una solución de alcohol diluida, retiramos el epitelio corneal, que es algo que se hace muy fácilmente luego de unos pocos segundos de colocar el alcohol diluido. Secamos el lecho corneal y luego lo mismo. Le vamos a pedir al paciente que fije la luz del láser, activamos el registro de iris, para que funcione, reconozca el ojo el láser y active el eye tracker, y una vez que lo fijó, aquí está haciendo el reconocimiento, activamos el láser, esa luz es la luz del láser, y en unos pocos segundos se acabó el tratamiento. Lavamos el lecho, siempre con agua bien fría, y terminamos colocando un lente de contacto que llevará en el ojo por una semana. Como vemos, son procedimientos sencillos y rápidos. En la actualidad tengo 14 pacientes a los que he operado, niños, con anisometropía y en dos casos isometropías elevadas. En todos ellos hice la cirugía LASIK, o sea, tallando el flap de córnea, y en uno solo hice PRK. Se trató de 8 anisometropías miópicas, 4 anisometropías hipermetrópicas, 2 isometropías altas hipermetrópicas, las edades entre 5 y 18 años, promedio 10.7, 8 hombres, 6 mujeres, 6 pacientes entre 5 y 10 años de edad, las 16 ojos, PRK 1, y todos mejoraron la agudeza visual. Veamos el caso de este niño de 5 años, operado en el año 2008, con una anisometropía por hipermetropía, había hecho anteojos, oclusión, atropina, no mejoró. Su ojo derecho, 3 décimas. Muy bien, tenía una estabilidad refractiva de 2 años, en el año 2008 le hice un LASIK para corregir hipermetropía y astigmatismo con anestesia general por la edad del niño, y a los 11 años de edad, después de 6 años de seguimiento, este niño tenía ojo derecho 8 décimas sin corrección y 9 con corrección. Fíjense, de 3 corregida pasó a 9 corregida. Un gran éxito. Este otro chiquito con una anisometropía, en este caso miópica, con anteojos y oclusión. Esta era la cicloplejía, tenía 3 décimas en ese ojo. 4 años de estabilidad refractiva. Acá vale una aclaración. En las anisometropías miópicas, lo frecuente es que la miopía no avance en el tiempo. Se le hizo un LASIK en ojo derecho con anestesia general y a los 20 años, o sea, 10 años después, ese ojito tenía 5 décimas sin corrección y 7 con corrección. O sea, pasó de 3 a 7 décimas corregido. También un éxito. Para miopía, ¿hasta cuánto corregimos y hasta cuánto corrijo yo? Yo corrijo en miopía hasta 8 dioptrías y en hipermetropía hasta 6 dioptrías, que es lo que me da el láser. Las paquimetrías corneales deben ser en todos los casos mayores a 500. Para el posoperatorio del miope tengo que calcular que lo que me quite el láser me deje un lecho corneal en caso de la SIC mayor a 300 micras. Y para PRK tengo que calcular que la paquimetría total después de cicatrizado el ojo no tiene que ser menor de 400 micras. Y la córnea la puedo aplanar hasta 38 dioptrías, no más, porque si no la calidad visual es mala. En el caso de hipermetropía puedo corregir, entonces ya dije 6, y en el posoperatorio tengo que calcular que la córnea no la puedo incurvar más de 48 dioptrías para tener buena calidad visual. ¿Qué anestesia usamos? Que esto es algo que se pregunta a menudo. Bueno, acá tengo la colaboración de mis anestesistas, los doctores Estelrich y Nocera.
En niños mayores de 8 a 10 años, en general, si operan con sedación, no hacemos general. Y hacemos una sedación 15 minutos antes de la cirugía con lorazepam sublingual o clonazepam en gotas. Si se trata de niños más pequeños, sabemos que la inhalación de agentes anestésicos puede alterar el funcionamiento del láser, pero en realidad el tiempo del láser es tan corto que no nos preocupa. Como inhalatorio, usamos máscara facial o laringe con sebo fluorano, eso es lo habitual. Por vía oral también podemos usar midazolam o ketamina, intranasal dexmedetomidina o sublingual lorazepam o clonazepam. Bueno, hay que decir que esta cirugía en anisometropía, la cirugía láser, haciendo una revisión bibliográfica, vemos que desde el año 97 empezó acá el doctor Nano Musin y Fernández Irigaray trabajando en el tema, operando niños de 10 a 16 años con ambliopía, con anisometropía miópica, que no lograban mejorar con la terapia convencional. Lograron reducción de la anisometropía y mejoría de la agudeza visual corregida y no corregida, y ningún paciente perdió su mejor agudeza visual corregida. En el año 2001 fue Nucci y Drac quienes presentaron su trabajo diciendo que la anisometropía es la principal causa de ambliopía y es la principal indicación de láser en niños. Y también establecieron que 9 años era la edad límite para revertir la ambliopía. Entre los años 2003 y 2006, la doctora Teis publicó sus trabajos en Ophthalmology y dijo que PRK, trató con PRK 11 pacientes de 2 a 11 años de edad con anisometropía severa que no colaboraba con el tratamiento convencional, error refractivo promedio, casi 14 dioptrías. Ella trata estos valores, casi 14 dioptrías para miopes y casi 5 para hipermétropes. Logró reducción de la miopía y de la hipermetropía y dijo que la úlcera por PRK cicatriza rápido y con poco disconfort. Logró reducción estable de error refractivo, mejoró la agudeza visual y periopsis con poco haze. En el año 2006, John Donahue, en la editorial de Ophthalmology, dijo que el láser excímero y la lente intraocular, acá aparece la lente intraocular fáctica, dice que la cirugía refractiva nos provee posibilidad de tratamiento en niños donde una anisometropía importante va a causar ambliopía. Bueno, y acá, ¿qué inconvenientes tiene la cirugía refractiva láser? Me apoyo en lo que dice la doctora Hutchinson, con la cual coincido, y creo que el principal inconveniente de la cirugía láser es el costo. Son cirugías caras, no reconocidas por la obra social, entonces a veces es muy dificultoso para las familias acceder a este tipo de tratamientos. Cambios en la refracción, por eso tenemos que esperar estabilidad. La SIC tiene mayor riesgo por traumas en el flap, PRK mayor riesgo de regresión. Y si me perdonan, tengo que agregar un poco otra causa que yo creo que es un inconveniente y es a veces el desconocimiento por parte de los oftalmopediatras de que esta cirugía, que en realidad es muy sencilla y con muy pocos contratiempos, puede ayudar mucho a estos niños. En el año 2016, el doctor Autrata dijo que cuando los niños no toleran lentes de contacto en casos de ambliopía por anisometropía miópica, mejoran con láser en superficie. Presentó un trabajo con 27 ojos, operando con anestesia general. Me encontré también un artículo de los doctores Chicón y Gómez del Diario Pilar, a quien conocemos porque es una habitual compañera de Claves, y dijo que la indicación principal del láser es en niños de 3 a 7 años de edad, con anisometropías significativas, en los cuales se ha obtenido estabilidad visual del ojo ambiope al menos durante 6 meses, o sea, que no mejoraban la visión pese a un régimen severo de tratamiento antiambliopía. En ese caso sugiere utilizar el láser. Indicación relativa es la intolerancia a lentes de contacto, esotropía acomodativa, altas ametropías y defectos refractivos tras cirugía de cataratas. Yo voy a agregar otras indicaciones, son los leucomas por trauma ocular, en los cuales el láser en su modalidad de PTK nos puede transparentar la córnea. Y otros casos son niños discapacitados con anisometropía o isometropías altas que no quieren o no pueden usar los lentes. A veces tienen malformaciones craneales, a veces no tienen orejas. Y también en los casos de hipotonía muscular en los que el cuello no les permite mantener la cabeza derecha. Y vamos a hablar ahora de otro tema, de ese láser en la isotropía acomodativa refractiva. Y en estos casos sí, el láser es una opción a los anteojos con los lentes de contacto.
Los ojos hipermétropes deben acomodar para ver nítido, y en algunos casos se converge en exceso y aparece el estrabismo convergente. La corrección de la hipermetropía corrige el estrabismo, como vemos en esta paciente. Cuando hay hipermetropía o una relación sea sobre A elevada y una divergencia fusional débil, aparece la esotropía acomodativa. Entonces decimos que es una opción. Tenemos la niña con la esotropía, con los lentes corrige y o con el láser también corrige y no tiene que usar más los anteojos. En el año 98 empezó acá el doctor Maldonado, junto con el doctor Hoyos, en la revista brasileña de oftalmología, publicar una serie de 10 pacientes entre 10 y 30 años operados. En el año 2002 Spidam y en el año 2003 con los doctores Pons llevamos a Argo 3 pacientes con esotropía acomodativa operados acá en Mendoza. En el año 2012 con mi hija Gabriela publicamos en Ophthalmology un trabajo sobre tratamiento de la esotropía acomodativa refractiva tratada con láser. Se trató de 23 pacientes hipermétropes con endotropia total o parcial de acomodativa, edad promedio 25 años de edad, más o menos 12, rango de 11 a 52, alineación ocular total o parcial después del LASIK, sin anteojos ni lentes de contacto, hipermetropía media de 3,67 más o menos 1,28 y después de la cirugía bajó a 0,21. Ángulo de desviación medio preoperatorio 21 dioptrías, posoperatorio 3,7. Sin complicaciones y recomendamos este procedimiento a partir de los 10 años de edad. La agudeza visual mejoró en 15 ojos, se mantuvo estable 26 y disminuyó en 5. La cantidad de hipermetropía corregida vemos que está entre una dioptría y 6 dioptrías y la mayoría de los casos entre 2 dioptrías y 5 dioptrías. La disminución de la hipermetropía lograda. Acá vemos en el triángulo la hipermetropía inicial y en el cuadrado la final. Nos puede llamar la atención que muchos pacientes no están cerca de la línea del cero, pero acá vale una aclaración. Hay pacientes con esotropía refractiva acomodativa que ya están arriba de los 20 años y ocurre que no están acostumbrados a usar toda la corrección. Estos pacientes, cuando les queremos hacer toda la corrección de la hipermetropía, no están cómodos, no tienen buena visión y quedan miopes. Entonces a ellos les empujamos la refracción para arriba, pero tratamos de corregir la máxima hipermetropía sin bajar la agudeza visual. Y es por eso que ven acá unos casos que no se acercan al cero. Bueno, ¿cuánto disminuye el ángulo de desviación? Y bueno, en las totalmente acomodativas el ángulo de desviación disminuye por completo. En las parcialmente acomodativas queda un ángulo residual que si es importante será corregido luego con cirugía de estrabismo. Los resultados del trabajo nos dieron, de los 23 pacientes, edad promedio 25, ya lo dijimos, más o menos 6, un rango de 11-52, alineación ocular total o parcial después del láser, sin necesidad de anteojos o lentes de contacto. La hipermetropía media corregida ya la dijimos, cómo bajó después de la cirugía, ángulo de desviación preoperatorio 21, que bajó a 3,7, sin complicaciones y de vuelta. Recomendamos este procedimiento a partir de los 10 años de edad. En la SIC, en la esotropía acomodativa refractiva, el estudio mostró que fue útil para corregir hipermetropía y esotropía desde los 10 años de edad y con hipermetropía de hasta 6 dioptrías. Veamos la paciente preoperatorio y postoperatoria con los ojos alineados. ¿Y por qué los 10 años? ¿Por qué elegimos esa edad? Bueno, tengo que decirle que hay autores que dicen 13 años, hay autores que dicen 6 o 7 años. Nosotros elegimos 10. ¿Por qué? Por la hemetropización de la esotropía acomodativa, de la que vamos a hablar enseguida, y la colaboración del paciente. Para sacarnos las dudas acerca de qué pasaba con la hemetropización en los pacientes con esotropía acomodativa refractiva, junto con la doctora Miriam Berman de Tucumán, hicimos un trabajo de nuestros pacientes revisando nuestras historias clínicas de pacientes que habían sido refraccionados con ciclopegía, con ciclopentolato, año a año, viendo qué pasaba con la hipermetropía. Y oh sorpresa, vimos que los cambios eran mínimos, que era lo que veníamos observando. Se trató de 28 pacientes
Y acá tenemos en cada paciente la hipermetropía inicial y la final. Y vimos que los cambios eran mínimos a través del tiempo. Acá tenemos hipermetropía inicial 4.39, promedio final 4.41. O sea, estabilidad de la hipermetropía. Esto avala la cirugía a partir de los 10 años. ¿Y por qué no antes? Porque me gusta hacerlo con anestesia, con sedación, sin anestesia general, sedación, simplemente para que el paciente fije la luz en el láser. Tenemos esta chica de 13 años, operada con esotropía parcialmente acomodativa, un ángulo de 45, tenía para lejos sin corrección, corregida en 10, para cerca 45 y corregida en 10. Se le hizo el LASIK, no perdió visión, mantuvo la agudeza visual que tenía preoperatoria y luego, oh sorpresa, en vez de esotropía permanente pasó a intermitente, 10 de lejos y 20 de cerca. Fíjense, María Belén, a los 21 años, luego de 7 años de seguimiento, no se le hizo cirugía de estrabismo y está bastante bien alineada con una esotropía ahora intermitente. Esta otra niña de 12 años, también con esotropía acomodativa, acá para lejos corregía totalmente con su anteojo y para cerca quedaba un ángulo de 7. Se le hizo la SIC, quedó con muy buena visión y solamente, como vemos acá, una esoforia de 4 dioptrías. Esta otra niña de 11 años, que estaba estable desde hacía 7 años, hipermetropía, tenía una esotropía de 30, sin corrección bajaba 15, o sea, era parcialmente acomodativa. Y esta niña se lo opera y queda con sus 15 dioptrías de esotropía que luego le hice una pequeña cirugía de estrabismo. Y esta otra chiquita, con una esotropía acomodativa y hipermetropía estable desde los 5 años, lo opero a los 12 años. Le hago la SIC bilateral y quedó con una esotropía de 8 dioptrías que no fue necesario operar. Bueno, en la actualidad tengo 48 pacientes operados. No es mucho porque, ya, como ya les dije, mucha gente tiene interés pero no tiene medios para hacerse la cirugía láser. En 2020 no he operado a nadie gracias al virus maldito, que acá se los muestro. Así que llevo 48 pacientes y en todos los casos ha sido un éxito. 48 pacientes operados de edad de 9 a 52 años, 24 de ellos entre 9 y 20 años de edad, 17 pacientes entre 9 y 15 años de edad. Bueno, se hace mucho esta cirugía, se hace bastante en el mundo. Ya en el año 2012, unos meses después que nosotros presentáramos el trabajo, lo publicáramos en la Ophthalmology, la doctora Hutchinson, de Georgia, Atlanta, presentó una revisión bibliográfica sobre los trabajos que había hasta el momento con cirugía refractiva en esotropía acomodativa. ¿Qué encontró a 2012 la doctora? 17 series publicadas y un caso. Total 252 pacientes. Edades 5 a 52 años, 52 niños, 187 adultos, hipermetropía corregida hasta 5, 9 series con la SIC exclusivamente. Esta fue la serie y acá tenemos el honor nosotros de figurar en la serie de la doctora. PRK o la SIC. Bueno, se dice que a la larga los resultados son comparables. El PRK, o sea, el láser en superficie duele más, la recuperación es más lenta, hay riesgo de pérdida de la visión binocular, Geisel, hipermetropías mayores a 4. El LASIK se considera que es una mejor cirugía, a veces tiene sus complicaciones con maestrías en el flap, que es solucionable, queratitis, opacidades, ablación descentrada es lo peor que nos puede pasar. Agudeza visual, la no corregida mejoró en todos los pacientes y la corregida sin cambios en algunas series y con una pequeña disminución en otras. Tengo que decir que en algunos la visión ha mejorado. Con respecto al estrabismo, alineamiento total cuando era acomodativa pura y alineamiento parcial en las parcialmente acomodativas. ¿Es el láser refractivo seguro? Hasta 5 dioptrías de hipermetropía es efectivo y es seguro. En hipermetropías mayores los resultados son menos previsibles. La corrección con láser de la hipermetropía medida con ciclopegía, ¿hacemos el total? Bueno, la mayoría, y yo también apunto a la corrección total, pero ya he dicho que en algunos pacientes mayores que venían con la corrección no total, no hay que corregirles totalmente porque están molestos, quedan miopes y tardan en adaptarse.
Hay complicaciones y a veces pérdida de una línea en la mejor agudeza visual corregida y da de un 0 al 23%, me parece mucho ese porcentaje. Y en algunos casos necesidad de retratamiento. La edad para el láser, y acá caemos, ¿qué encontró la doctora Hutchinson respecto de la edad? Ella revisó estos trabajos, Rapp, Black, Swan, Brown, y dijo que después que leyó los trabajos, que la hemetropización que ocurre en niños sin estrabismo no se cumple en la esotropía acomodativo, tal cual habíamos encontrado con la doctora Berg. Y que después de los 7 años debemos esperar muy poca disminución de la hipermetropía, por eso muchos operan a partir de los 7. Todos los estudios en general aceptan que a partir de la adolescencia, la mayoría de los niños con esotropía acomodativa refractiva no van a tener una reducción importante de su hipermetropía. Esta revisión demuestra que la cirugía refractiva es efectiva y segura en niños, adolescentes y adultos con esotropía acomodativa refractiva. Por supuesto, hay que seleccionar pacientes motivados, colaboradores que se quieren operar, en los que puede utilizarse anestesia tópica, ya que es un procedimiento electivo. En definitiva, el láser en la esotropía acomodativa refractiva no es solo estético, es una opción para tratar esotropía acomodativa y permite prescindir de los lentes y corregir el estrabismo con un solo procedimiento, una cirugía y 2 resultados. Bueno, y ahora permítanme ofrecer una rosa de mi jardín para los que nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marita, excelente, súper completo. Hay algunas preguntas acá del auditorio, no sé si hay tiempo para... No sé qué me dicen. Bueno, las preguntas que quieren hacer encantada, pero si no hay tiempo, ahí tienen en la presentación la dirección de mail, me las mandan por mail y yo le contesto lo que pueda hacer, por supuesto. Así que Leo, bueno, acá no sé si podemos hacer alguna, leer alguna pregunta. Hugo, la verdad que es muy completo. Yo tenía varias preguntas para hacerte, pero bueno, las fuiste contestando con la charla. Acá pregunta la doctora Galán si se corrige igualando la cirugía refractiva, la ambliopía, corrige igualando la refracción con el otro ojo. Después hay otra pregunta, perdona, te las leo así después más o menos haces un resumen. Si has visto casos de diplopia poscirugía, la doctora Berenger, y si no importa cuál es el ojo dominante, si no importa que el ojo dominante sea el más miope. Y ¿cuál es tu experiencia en regresión en 5 a 10 años? El doctor Rivero. Bueno, empiezo por la cola. Regresión realmente no he visto, los pacientes se siguen controlando y no he visto regresión en ninguno de los casos. Acuérdense que yo he hecho prácticamente todo la SICT en un solo PRK, así que no he visto regresiones. Respecto a la diplopía, te puedo decir que nunca he visto ese tipo de complicación. Con respecto a cuánta hipermetropía, lo que tratamos es, si hay una anisometropía, emparejar los dos ojos. Por ejemplo, si un ojo tiene 6 y el otro tiene 2, le voy a corregir 4, de modo que después los dos ojos vayan parejos. En miopía es la misma historia, tratar de emparejar los dos ojos cuando hay una anisometropía miópica importante, que los dos tengan el mismo defecto. Esa es lo que yo hago, porque así después los dos ojos maduran igual. Me ha sucedido... Perdona, dejá de compartir pantalla, así te podemos ver. Ahí estoy, ¿me ven? Ahora sí. Muchas Hola. Gracias. Lo que les decía respecto de... En un caso me pasó de un chico con una anisometropía miópica, digamos, importante, con el tiempo, pero después de varios años, se miopizó el otro ojo y tuve que operar el ojo que no había operado. Por supuesto, ese otro ojo no hizo ambliopía, porque la miopía le apareció en la adolescencia en el otro ojo. Así que lo operé para igualar otra vez los dos, pero no era ambliope ya. Creo que está todo contestado y más que completo. Y bueno, te agradezco, felices de escucharte, la verdad que excelente tu charla. Muchas gracias. Cualquier duda que te manden al mail que pusiste. Por favor, sin ningún problema, cualquier duda, me encanta. Bueno, yo he sido profesora, o sea que me encanta compartir los conocimientos.
la duda que tengan, me mandan una preguntita al mail y se los contesto, con todo gusto. Y muchas gracias por invitarme a compartir este hermoso evento. Muchas gracias en especial a Noemí, que fue la que contactó conmigo. Hasta luego, entonces. Gracias. Desde hace 20 años, en Európtica, tenemos la mirada puesta en el futuro. Y hoy más que nunca estamos enfocados en este desafío. La incorporación de tecnología y recursos a nuestras ópticas. La capacitación permanente de nuestros profesionales. Las alianzas estratégicas con las marcas más representativas. El trabajo en el día a día junto a los médicos oftalmólogos. Nos mantienen alineados con un único objetivo. La excelencia en la salud visual de nuestros pacientes. Európtica. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Európtica. 20 años ante los ojos de la gente.